chofer. Entonces ya no pueden correr tanto. Mucha gente que lo espera. Y si usted quiere vivir esto conmigo, quédese. Porque ahora, ya, cuando diga 1, 2, 3, ahí están llegando, por favor. Vamos a la unidad móvil desde fuera, por favor, señor director, para que podamos cubrir el ingreso y no nos perdamos ningún solo detalle de la llegada de este ídolo que nació en Puerto Rico, cuya edad es 23 años. Su sueño erótico, dice, estar en una isla con su harén personal y además vestir con nada, solo como Dios lo trajo al mundo. El color de ropa interior que le gusta, me comentan, es el negro. Primera vergüenza, cuando cantaba en Los Chicos, que era un grupo, una muchacha lo pellizcó en el pompis, dice. Ay, Dios. ¿En dónde? En el pompis. Lo que tú tienes atrás y yo lo tengo un poco más, pero así es. Ok. Tipos de piropos que le gustan, dice que le gustan los románticos y en doble sentido. Uy, sí que ha habido toda una congestión, yo la estoy viendo ya en la pantalla que tenemos aquí a la izquierda, pero ¿qué tal el laberinto afuera, Mario? Sí, caray. ¿Cómo será para salir? No, nosotros ya no salimos de acá hasta dentro de 3 horas. Bueno, si vemos una limusín, esa es la que trae a Cheyenne. Uno de esos micros lo va a traer un colectivo. No, debe estar ahora por atrás. ¿Algún comentario de parte de ustedes? Oye, yo te aseguro que viene una limusina. ¿Sí? Sí, me acaba de decir. A lo mejor tiene televisor y nos está viendo, ¿ah? Ah, lo más probable es que nos esté viendo desde su limusín, porque además, perdón, está a 2 cuadras, entonces no era una, está a 2 cuadras, Cheyenne, te estoy esperando. Y no sé, o te vienes corriendo, porque vieron lo que hizo en el aeropuerto, se subió a la limusín y de ahí empezó a saludar. Ayer yo lo pude ver a través de 24 horas, al igual que pude ver también la llegada de Julio Zavala, y después me entregué a los brazos de Morfeo, dormí. ¿De quién? De Morfeo, es el único que me acompaña todas las noches, y mis sueños. ¿Y la piedra? Que no siempre son placenteros. Mi piedra de cuarzo ya la boté. La he puesto al costado. Mi loro, ya me entendió, no, es que la piedra me chocaba todos los días en la cabeza, o sea que la he puesto al costado. Y mi loro, bien, gracias, ya ahora, ya le he dicho que a las 5 de la mañana siempre salen, lo meten en una caja y hasta las 8, hasta que todo el mundo se despierte, porque a las 6 de la mañana todas las vecinas estaban pero locas. Bueno, yo creo que voy a la pausa comercial, estoy esperando o no hago pausa y espero, porque vaya a ser que en ese instante digo, mejor no hago pausa. Bueno, comentarios. ¿Comentarios? Yo, un saludo, un consejo. A ver, tu consejo. En serio. A ver, Santiago. Cuando entrevistes, no lo dejes de mirar a la cara. En serio. ¿Sí? Claro, si le clavas los ojos, no va a tener valor para decirte nada en doble sentido ni nada pesado. No, si yo quiero decírselo en doble sentido. Entonces no lo mires. Ah, entonces no lo miro. Perfecto. Camila. Sí, mira. ¿Quiere que lo mire? Bueno. Fuertemente. ¿Ok? ¿Voy a corte? Okay, sí, voy a corte comercial. Perfecto. Me informan de que debo ir a corte comercial. En la próxima secuencia. ¿No voy a corte? Ay, Dios mío, esto nunca se sabe. Bueno, están ingresando. Ustedes me dirán, ¿no? Parece que detrás, ahí está, ahí está la limusina, ahí está la limusina. Por ahí está. No cortemos entonces para que nuestros televidentes no se pierdan. Ya lo vi. Ni un solo instante, ya lo vio la gente y está corriendo. Uy, uy, uy. Ya lo vio la gente, viene detrás de esos 4 carros. Me parece que si los 4 pasan, está llegando y en pantalla está una combi, que no es la que está en Chayanne. Para mí que han agarrado y han bajado a toda la gente de Nazlo, de los buses de nuestra capital. Es para despistar, pues, para que no crean. O de repente esta gente está cobrando pasaje. No, ya veo efectivos de la policía, seguridad y guardaespaldas. De veras que... Parece presidente. Pareciera, es que nunca se esperó que haya tantísima gente y bueno, hay que cuidarlo un poco. Bueno, ponga usted un poquito más alto para ver si por fuera se escucha la música. No se olvide de poner luego tiempo de vals. Ya llegó en una limusín blanca, está llegando hasta nuestras instalaciones este ídolo puertorriqueño, Cheyenne, quien en 30 segundos estará con nosotros. Ok. Ya estamos nuevamente con el micro abierto. Y el limusín blanca, Mario, ¿me ayudas a cubrirlo, por favor? Sí, claro. El limusín blanca ya hizo... Ahí está la limusina. Su aparición todavía. En esta limusín solo viajan su representante, Patty Vega, y él. Por lo menos así lo hicieron en Colombia. No sé si acá... ¿Sí, Mario? Normalmente Pandora tenía representante hombre y para el lado de Cheyenne Caballero una mujer, ¿no? Una mujer, caballero. Además, ¿sabes que ella lo ayuda incluso hasta cambiarse y todo? ¿Ah, sí? Sí, yo lo pude ver. Es que su cambio, bueno, pero digamos... cambiar cuando mi pantalón es el mismo durante el show, pero cambiar la camisa, peinarlo, es su representante, su manager, una persona de verdad, por demás, amable, y que me avisan a qué hora baja. Estamos en las mismas condiciones que ustedes.
Estamos en las mismas condiciones. Si quieren, pongan el audio de afuera. No sé cómo va el audio. El audio es... ¡Uy! No me vayan a cortar el mío. Muchísimos gritos. Es propio de la euforia, de la alegría que sienten de ver a su estrella favorita, a Chayanne, que ya bajó, ¿o no? ¿Ya descendió, Mario? No, todavía. Por lo menos no. Y aquí mi reportera Simona también está mirando a Patti en la representación de la Amarillo. Ahí está. ¡Lo hizo otra vez! Se paró encima de la limusina. Si yo lo dije. Lo había hecho en el aeropuerto a su llegada, demostrando de que le encanta a la gente y de que hace lo que sea. En realidad, no está en estrella. Él hace lo que sea por estar... De verdad que qué bueno que haya hecho eso, ¿no, Mario? De verdad que sí. Eso nunca lo he visto hacer a un artista. Todavía no hizo eso ni un artista, es cierto. Miren lo que rico, de veras que qué bueno. Lo tenemos ya. Estará ingresando, perdón. ¿Está escuchando, Chayanne? ¿Ok? Sí, tiene parlantes ahí, a lo largo. Está ingresando, estas son las instalaciones de Canal 5 aquí en Perú. Con manos, con otras miradas. ¿Cómo le va, Pati? Un placer tenerla. ¿Cómo está, madrecita? Bueno, ahí está. Súbame el volumen que ya llegó y está con nosotros. Chayanne, este ídolo que se hizo tanto y tanto esperar. Pero que cumpliendo su promesa, está en mi casa. Bienvenido. Bienvenido a casa, señor. ¡Ua! Todo el mundo necesita el agua. Carmila, Carla. ¿Dónde está Claudia? ¿Claudia? Mario Liberti, Claudia. ¡Wow! El aplauso fuerte para Chayanne. Sí, que transpiramos la gota gorda. ¿Tú qué haces, Chayanne? Toma asiento, conmigo. ¿Cómo estás? Hemos tenido todo el programa tu música. ¿Cómo te va? Por acá. ¿Me estuviste viendo desde la limusina? Allí tienes atrás tu micro, me parece. Aquí al costadito. A ver qué es lo que me va a decir para ponerme nervioso. ¿Lo escuchaste? Sí. Es que me lo dijeron tarde. Creo que tiene televisor. Aquí me han recomendado que si no te dejo de mirar, te vas a poner nervioso. ¿Es cierto? Si te miro mucho, ¿te pondrías nervioso un poco? Pueden pasar otras cosas si me miras mucho. Bueno. Gisela, muchas gracias por invitarme al programa. Yo... no sabía que iba a pasar aquí en Perú cuando te vi en Cali, pero realmente quiero darte las gracias porque la gente se ha portado muy bien conmigo. Ahora mismo estuve afuera y no podía creer la cantidad de gente que me estaba dando la bienvenida. Ese sentido de cariño, esos momentos así, yo creo que son la recompensa que tiene el artista, ¿no?, después de tanto trabajo. Y quiero también aprovechar la ocasión antes de continuar para saludar y felicitar a todos los reporteros y periodistas. Que a ti también. En su día. En su día. Que hoy estamos de día. Y aquí estoy. Oye, pero cumplí, sí, acá está. Cumplí. Eso es lo que te quería decir. Primero, muchas gracias porque eres todo un caballero y cumpliste con tu palabra. Y de veras que aunque habían problemas y todo, Chayanne viene y tiene que trabajar mucho y tiene que dedicarse a esto, que es su profesión y que lo obliga a sus presentaciones. Me prometió en Colombia venir y gracias por estar en aquí. Colombia estaba un poco destruido por el viaje, ¿te acuerdas? Oye, que tenía cinco horas de viaje. Tenía 5 horas de viaje. En camión. Un show, yo desde ahí no te veo. Hiciste un show de veras espectacular. Con razón me dijiste, yo sí necesito descansar, porque si no descanso, no doy. Es un show de 2 horas en el cual bailas, cantas y no paras, no sales del escenario. Salgo a tener cambios y todo eso, pero básicamente el show que dura 1:30, 1:45, que es lo que extendemos el show, tratamos de hacer un show muy enérgico, ¿no? Que es la imagen que tiene Chayanne y a través de los vídeos. Ahora la gente cuando, ya que tiene la oportunidad de ver tanta televisión, tanto vídeo, lo que quieren ver en el show es movimiento, es acción, sí. Que todo sea como la imagen que ven en la pantalla, ¿no? Y algunas veces se hace muy difícil, pero nosotros tratamos de hacer lo que podemos. Que vuela en Tiempo de Vals, muy buen puesta casi en la parte final, ¿no? Sí, Tiempo de Vals es una canción que hicimos nosotros en el EP que lleva por título el título de la canción, que es Tiempo de Vals, fue el EP anterior a este de Provócame, y lo hacemos al final, muy bonito. ¿Quién hizo la coreografía de Tiempo de Vals, Chayanne? Un servidor. ¿Usted? ¡Buena! ¡Oiga, qué bien! Pero ¿y tú sabías bailar vals? O sea, digo... Bueno, yo tenía una idea de vals, ¿no? Qué bonita foto. Uy, qué bonita foto. Chofer.
Entonces ya no pueden correr tanto. Mucha gente que lo espera. Y si usted quiere vivir esto conmigo, quédese. Porque ahora, ya, cuando diga 1, 2, 3, ahí están llegando, por favor. Vamos a la unidad móvil desde fuera, por favor, señor director, para que podamos cubrir el ingreso y no nos perdamos ningún solo detalle de la llegada de este ídolo que nació en Puerto Rico, cuya edad es 23 años. Su sueño erótico, dice, estar en una isla con su harén personal y ser, y además vestir con nada, solo como Dios lo trajo al mundo. El color de ropa interior que le gusta, me comentan, es el negro. Primera vergüenza, cuando cantaba en Los Chicos, que era un grupo, una muchacha lo pellizcó en el pompis, dice. Ay, Dios mío. ¿En dónde? En el pompis. Lo que tú tienes es atrás y yo lo tengo un poco más, pero así es. Ok. Tipo de piropos que le gusta, dice que le gustan los románticos y en doble sentido. Uy, sí que ha habido toda una congestión, yo la estoy viendo ya en la pantalla que tenemos aquí a la izquierda, pero ¿qué tal el laberinto afuera, Mario? Sí, caray. ¿Cómo será para salir? No, nosotros ya no salimos de acá hasta dentro de 3 horas. Bueno, si vemos una limusín, esa es la que trae a Cheyenne. Uno de esos micros lo va a traer un colectivo. No, debe estar ahora por atrás. ¿Algún comentario de parte de ustedes? Oye, yo te aseguro que viene una limusina. ¿Sí? Sí, me acaba de decir. A lo mejor tiene televisor y nos está viendo, ¿ah? Ah, lo más probable es que nos esté viendo desde su limusín, porque además, perdón, está a 2 cuadras, entonces no era una. Está a 2 cuadras, Cheyenne, te estoy esperando. Y no sé, o te vienes corriendo, porque vieron lo que hizo en el aeropuerto, se subió a la limusín y de ahí empezó a saludar. Ayer yo lo pude ver a través de 24 horas, al igual que pude ver también la llegada de Julio Zavala, y después me entregué a los brazos de Morfeo, dormí... ¿De quién? De Morfeo, es el único que me acompaña todas las noches, y mis sueños... ¿Y la piedra? Que no siempre son placenteros, y mi piedra de cuarzo ya la boté. ¿Loro? La he puesto al costado. Mi loro, ya me entendió, no, es que la piedra me chocaba todos los días en la cabeza, o sea que la he puesto al costado. Y mi loro, bien, gracias, ya ahora, ya le he dicho que a las 5 de la mañana siempre salen, lo meten en una caja y hasta las 8, hasta que todo el mundo se despierte, porque a las 6 de la mañana todas las vecinas estaban pero locas. Bueno, yo creo que voy a la pausa comercial. Estoy esperando o no hago pausa y espero, porque vaya a ser que en ese instante digo, mejor no hago pausa. Bueno, comentarios. ¿Comentarios? Yo, un saludo, tu consejo. A ver, tu consejo, en serio. A ver, Santiago. Cuando entrevistes, no lo dejes de mirar a la cara. En serio. ¿Sí? Claro, si le clavas los ojos no va a tener valor para decirte nada en doble sentido ni nada pesado. No, si yo quiero decírselo en doble sentido. Entonces no lo mires. Ah, entonces no lo miro, perfecto. Camila, sí, mira. ¿Quiere que lo mire? Bueno, fuertemente. ¿Ok? ¿Voy a corte? Okay, sí, voy a corte comercial, perfecto. Me informan de que debo ir a corte comercial. En la próxima secuencia. ¿No voy a corte? Ay, Dios mío, esto nunca se sabe. Bueno, están ingresando. Ustedes me dirán. Parece que detrás. Ahí está, ahí está la limusina. Ahí está la limusina. Ahí está. No cortemos entonces para que nuestros televidentes no se pierdan. Ya lo vi. Un solo instante, ya lo vio la gente y está corriendo. Uy, uy, uy. Ya lo vio la gente, viene detrás de esos 4 carros. Me parece que si los 4 pasan, está llegando y en pantalla está una combi, que no es la que está en Chayanne. Para mí que han agarrado y han bajado a toda la gente de Nazlo, de los buses de nuestra capital. Es para despistar, pues, para que no crean. O de repente esta gente está cobrando pasaje. No, ya veo efectivos de la policía, seguridad y guardaespaldas. De veras que... Parece presidente. Pareciera, es que nunca se esperó que haya tantísima gente y bueno, hay que cuidarlo un poco. Bueno, ponga usted un poquito más alto para ver si por fuera se escucha la música. No se olvide de poner luego tiempo de vals. Ya llegó en una limusín blanca, está llegando hasta nuestras instalaciones este ídolo puertorriqueño, Cheyenne, quien en 30 segundos estará con nosotros. Ok. Ay, yo lo vi. Claro, porque yo estaba con mis cámaras y ojitos. Tú no me viste a mí, pero yo estaba en todo el show corriendo. No, me ayuda a cambiarme detrás del escenario. ¡Ajá! También me quedé sorprendida por la forma en la cual ustedes viajan. Sí. Vi que eran como especie de containers pequeños, que eran los camerinos un poco, y que era un poco donde se guardaba la ropa y ahí también estaba el maquillaje. Exacto. Oye, ¿todo eso ha sido preparado con qué tiempo, Cheyenne? Eso se prepara... 3 meses estuvimos trabajando en lo del show, en la coreografía en Los Ángeles, básicamente 1 mes y medio, luego la banda en Miami, luego de eso todo el mundo se reunió en Miami, rentamos un salón, un estudio donde se monta el escenario que se mandó a construir para esta gira que estamos viajando con 17.000 libras, como te comenté, en Cali. ¿Ese escenario? ¿Qué tiempo demoró construirlo? Ese escenario estuvimos 1 mes y medio, desde que hicimos los planos hasta que se construyó, ¿no?
Y estamos viajando con esta estructura para presentar el mismo show que se presenta en Los Ángeles, en Nueva York, en Puerto Rico, en Guatemala, en Perú, que no baje de calidad. Entonces tratamos de hacerlo lo imposible. Aquí supongo que se le ocurren las cosas, oye, hay que hacer un escenario, hay que hacer esto. Sí, es un grupo de personas, no soy yo solo. Ahí está el manager mío, Gustavo Sánchez, está Patricia Vega, está William Pinzón. Yo trato de... Te están ponchando la mano, oiga, no se preocupe que no se ha acercado todavía, señor director. Está ahí, no se preocupe. Es que mi director está, ¿qué iba a hacer Chayanne? Yo tengo que seguir a su mano y tú sigues ahí. Yo estoy aquí tocando el sillón. Oye, director. Oiga, es que acá le decimos, somos moscas, muy moscas, de veras. Oye, primero que las maletas se te habían perdido. Ajá. Que no tenías la ropa. Sacas la mano. Sí. Tú sacas la mano, pero si yo te saco el saco, ¿tú aceptas? Hace un calor bárbaro, sí. Bueno, pero también te voy a poner algo. ¿Me vas a poner algo? Sí. Bueno, ok, páseme. ¿Me lo tiene por ahí? ¿Perfecto? Ok, gracias. Como supimos de que se te había perdido, yo pensé que era una broma, pero ayer con Patty Vega nos dijo, no fue ninguna broma. Es verdad, nuestra ropa todavía no llegó, el vuelo todavía no ha llegado. Y te he comprado lo que, no sé si va con el color, pero que de verdad, eso es por el calor o bueno, la emoción. No es la emoción de estar cerca de ti. Ay, ayer lo del periodista que me dijo lo de Provócame era cierto, te la canté a ti, pero no solo Provócame, todo el disco. ¿Lo has visto? ¿Y qué es eso? Te voy a cantar otra. ¿Qué sorpresa es? Ya, te he comprado algo, que ojalá que te guste. Y además creo que sí, porque la cita es una linda casaca de cuero. Espero que sea tu talla, porque yo dije que tiene un brazo. A ti, imagínate. ¿Eso es para ti? Si quieres, que se la ponga, que se la pongo. Que se la pongo. Que se la ponga, se la pongo ya. Que se la pongo, espere un ratito. Bueno, si quieres, porque se está transpirando, ¿no? Oye, esto yo solo lo hice por mi padre, ¿ah? Solo a él le he puesto el saco y ahora a ti. Ah, sí, qué linda, gracias. Ahí está. Bueno, le quedó perfecta. Le quedó perfecta, bien. No, a ti, imagínate. Tomamos asiento, yo paso por aquí para no perder las ubicaciones. Qué bella. Y que también teníamos otra sorpresa. Tú sabes de que no habíamos, siéntete en casa y haz lo que quieras. Yo nunca había probado percebes. Y tú dijiste eso. Ahora, no estábamos seguros si era realmente percebes o si eran otras cosas. Yo hemos preparado un pequeño bufecito, sé que has desayunado recién, pero para que lo piques y además esto era como una gentileza para ti. Me traen ya los percebes y toda la merienda. Gracias. Para Chayanne. Qué bien que te lo mereces. Ustedes tuvieron muchos detalles realmente bonitos con nosotros. ¿Ese es el tipo de atención que normalmente brinda el equipo de Chayanne? Sí, nosotros tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y cuando hay gente como ustedes que van a visitar a uno y tienen tanto interés en la entrevista y tanto cariño que demuestran a uno que viajan a otro país, nosotros tratamos de darle lo más que podemos. No simplemente es una atención, es un cariño, es facilitarle las cosas, ¿no? Por cómo se pone. Mira qué detalle. No, pero es que te mereces más. Pero que te mereces más. Tenedorcitos están acá. ¿Estos son los percebes o qué es? Esos son los percebes. ¿Estos son? Sí, estos son. ¿Los probamos? Los comí aquí con Augusto Saria. Que me llevó. Ajá. Y básicamente esto viene... ¿Pero qué es eso? En una uñita, me parece, ¿no? ¿Sí? Es correcto. Es como una uñita que viene y adentro... Porque parece la colita del chancho. Está así delgadita. Nunca los había probado, déjame probarlo. Espera, de uno en uno no vaya a ser que... Sí. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Te gusta? Te demoras mucho, querido. ¿Esos eran? ¿Esos eran? Esto es. Delicioso, sabroso. Bueno, nuestro equipo lo ha conseguido. Y también... Una limonada. Nuestro barman JK te ha preparado una limonada con color, pero es limonada. Una limonada rosa. Con color, limonada rosa, sí. Para que se vea bonito en cámaras. Muchas gracias, JK. Con limonada, sí, pasen, chicas. Más percebe, oiga, el hombre. Es que tú has dicho que comes un montón. Bueno, sí, pero... El hombre se va a ir. Hemos preparado tiraditos, choritos a la chorrillana. Salsa golf. Así que todo eso es para ti. Lo has comido en el momento que quieras. Quiero hacer un brindis por haber conocido a Chayanne, por haber conocido a su equipo. De veras, Patita, estamos muy, muy agradecidas. Y porque uno aprende todos los días. Cuando regresé yo le dije a mi equipo, si ustedes son así con todo el mundo, yo voy a quedar bien también. Y ellos te han hecho quedar muy bien. Y al conocerte, hemos descubierto que eras la persona a la que nos habían hablado. Gracias por estar en Perú y en nuestro programa, Chayanne. Bueno, Bogotá, ¿cómo resultó la gira en Bogotá? Salió muy bien todo, estuvimos aproximadamente con 200.000 personas en general en toda la gira que hicimos. ¡Mío! Estuvimos en 7 conciertos allá en Colombia.
y en uno de los conciertos hubo 50.000 personas, en otro 30.000. La gente de Colombia se ha portado muy bien siempre conmigo. Ahora mismo me deben de estar viendo. Te están, ¿no?, viendo ahora. Y vi tu programa, ¿no? Páseme. Y sabes que me enviaron cartas de Colombia, me llamaron a mi oficina y me decían, bueno, yo te las hago llegar. Mira, por ejemplo, una joven desde Colombia te mandó esta carta y decía, después de tanto buscar una tarjeta en la que cupiera todo mi cariño y admiración, decidí hacerla. Pero como tú eres genial, ni siquiera esta me alcanzó. Una amiga colombiana. Muchísimas gracias. Luego, muchas cartas que cumpliré con dejarlas en tus manos. Cartas de Colombia. Tú ingresabas a nuestro set con Mario. Notamos esto que hace sentir que uno realmente quiere abrazar y aplaudir a ese artista que se porta bien con nosotros. Te subiste a la limusín, que fue lo mismo que hiciste en el aeropuerto. Sí, básicamente, como hay mucha gente, quizás no ven a uno y yo no los veo a ellos. Y entonces en la limusín tienen otra perspectiva. Sí. ¿Y qué cantidad de gente que había ahí afuera? Yo tuve que venir acá muy temprano hoy. ¿Gastaron mucho dinero en traer a la gente? ¿O? A nada, a nada, no nos costó nada. Y la salida, de veras, no sé cómo será. Claudia, Camila, ustedes que están desde hace días, y Carla, que están desde hace días esperando conocerlo, ¿tienen alguna pregunta para Shayan? Participen, estamos en casa. A Claudia, Camila, a los caballeros, a todos los vi en Colombia también. Sí, vénganse por acá, pero las damas siempre somos las que más gustamos, o sea que tienen alguna. Están nerviosísimas, normalmente hablan como cotorras. ¿Ah, sí? ¿Alguna pregunta, Cami? Sí, bueno, esto es la segunda vez que te veo en persona. Una vez me tomé una foto contigo hace mucho tiempo en Guayaquil, Ecuador. Y sinceramente, desde chica, yo soy fiel admiradora tuya y te admiro mucho. Muchas por gracias. La energía y toda esa vitalidad que despliegas en el escenario. Sinceramente, te felicito y que sean tus éxitos. Muchas gracias. ¿Era cierto lo que tú le dijiste ayer a un periodista? Shayan, sí. Lo que le dijiste a un periodista de que comes de todo. ¿Sabes que cuando salí de hacerte la entrevista en Cali, vi un carrito que se iba para tu suite? Era inmenso, pero de todo. No, comes bien, pero lo que... Tengo que alimentarme un poco, ¿no? Estoy en desarrollo. ¿Cuánto? ¿De veras que estás en desarrollo? Sí, todavía estoy creciendo. O sea, que todavía hay más posibilidades de que sigas creciendo. Todavía. Dios mío. Oh, ya mide 1.85 m, ¿no? Sí, caray. Pati, la que tiene... No, trato de comer y siempre un poco de sopa del país y tal. Y luego de eso, pues, lo típico hasta ahora aquí en por ejemplo, en Perú, he comido un poco de ceviche. En Colombia el ajiaco, ¿no? En Colombia el ajiaco. Ajá. Y me comí el arroz, lo típico de ellos, le dicen el patacón. ¿Cómo le llaman ustedes al patacón? Nosotros, tostones. Plátano chancado. Plátano chancado. Bueno, en la selva el plátano chancado se le dice... Tacacho. ¿Y otro tacacho nombre? Suena un poco raro, pero así le dicen. Tacacho, sí. Y otro nombre que tienen ustedes, no sé, para el aguacate. El aguacate, no sé. La palta. Eso me mandó curiosidad. Ok. No lo leo bien. No mires tú. ¿Qué? ¿Regalo Lugo? Ah, sí, pero eso viene después. Si todavía me voy a quedar un ratito más con Chayán, ¿o quieren ir ya a eso? Vamos al corte comercial. Okay, claro. Tengo algunas preguntas ya. Lo que viene después de esta pausa, ya entré en confianza contigo, ya tomé una limonada, ya probé los percebes, y lo que viene es preguntar todo lo que no se debe preguntar. Uy, ¿se podrá? Claro, hay cosas que se deben y no se puede, hay cosas que se pueden y no se deben. Pero esas las voy a hacer en la próxima secuencia de... ¡Aló, Gisela! Bueno, preguntas y preguntas. Por acá las chicas me dicen que una de las preguntas que se hacen todas sus fans, entre ellas me cuento yo, es ¿qué tipo de mujer prefiere Shayan? La mujer simpática. Para ver qué cirugías se deben hacer. No, físicamente, bueno, aunque el hombre lo primero que mira es lo físico, ¿no? Después de los primeros 15 minutos. Después que pasan esos 15 minutos es otro tipo de cosas, ¿no? Y me gusta la mujer simpática, la mujer que entienda mi carrera, la mujer que sea independiente hasta cierto punto y que sea ella, ¿no? Que sea fuerte y es una carrera difícil en la que estoy, o sea, que entienda la posición mía. ¿Te gusta la mujer fuerte, de carácter fuerte? Sí, que sea fuerte de carácter, sí. Ajá. Que tenga personalidad. Y en este tiempo, digo, ya has tenido tiempo de tener varias enamoradas. ¿Has encontrado alguna así o...? Tengo amistades. Desde Colombia me vienes contando lo mismo, ¿ah? Sí. Pero ya, ok. ¿Y cómo son tus amistades? ¿Así, enérgicas, fuertes? Sí, son enérgicas, fuertes y muy cariñosas. Caray, ¿te gusta la mujer cariñosa? Sí, muy cariñosa y que tenga detalles, porque yo los tengo, ¿no? Y que sea mimosa y tierna. Caray. Y dulce y que tenga muchas cosas, ¿no? Leí que
A ver si es verdad, mejor te lo pregunto nuevamente. Tu sueño erótico, porque parece que alguna vez te lo han hecho y yo lo tenía. Ya lo oí cuando venía en el camino. Sí, es cierto que quisiera estar en un harén. En una islita solita, un harén. Esa es una de las cosas divertidas, ¿no? Una islita solo. ¿Tú sabes lo que es estar en una isla solo? Caray. Debe ser lindo, debe ser lindo. Divino, yo no sé si es lindo, pero debe ser divino. ¿Ya has estado en una isla solito? He estado en una isla no solito, ha habido más gente, solo todavía no. Bueno, pero mucha más gente o tú y otra persona. No, mucha más gente. Ajá, ajá. Sí. Bueno, pero sí, es, te gusta, digamos. Me gusta el mar, me gusta la playa. Es un tipo natural, de naturaleza. Sí, y... sí, eso de salir en un bote y estar con tus amistades. Uh-huh. Cenar. Soy muy casero también, uh-huh, de estar en la casa. ¿Sueles ir a discotecas? No mucho, de vez en cuando. No, no, porque es que... ¿Es que no te gusta o es que tú... Por mi carrera, que he estado tanto tiempo así, he salido mucho a discotecas por los shows, entonces mi profesión es el show y bailar y estar en el escenario. Entonces cuando vas a la discoteca es a bailar prácticamente y lo que quiero es estar un poquito más descansado. Soy más de estar en la casa e invitar a los amigos a la casa y pasar una buena noche. Si me contaste, más agradable, si tienes algo en que gastar, si en algo para te los gusta amigos, gastar, claro, es para los amigos. Es para los amigos y para uno. Básicamente esos son los gastos que yo tengo. ¿Pudiste ver a tu hermana, Pilar, hablar con ella? ¿Pilar es tu hermana? Clara, Clara. Clara, ¿pudiste hablar con ella? Sí. Porque dijiste que la, por la comunicación y todo esto, sí, pero hablé con ella, saludé a mi sobrino. Todavía no dice nada porque tiene 2 meses y medio. Rico. Pero como te conté, tiene los ojos azules igual que yo. Caray, caray. O los habré dado su tía Gisela, de repente los heredó de mí, esos ojos azules, caray. No, no tengo los ojos. Y también ese día nos comentaste del comercial. ¿Fue uno o fueron varios que habías grabado para la firma Kodak? No, para Kodak yo grabé solamente un comercial y luego el año que viene están viendo los preparativos para grabar otro comercial. El de Todo el Mundo Necesita Fiesta. El de Todo el Mundo Necesita Fiesta. Pues salió muy bien. ¿Y por qué me comentaste que habías visto a tu sobrino? ¿Participé en el comercial? Porque yo No participé en el comercial. Es que... Y entonces, para que pasara todo ese momento, porque no pude estar con ellos en Puerto Rico. Esas son de las cosas duras que tiene el artista, ¿no? Algunas veces quiere estar en algunos sitios y no puede. Y entonces mi hermana viajó con mi sobrinito a presentármelo después de 3 meses de nacido, porque yo llevo un año sin ir a Puerto Rico. Bendito sea Dios. Es el tiempo que más he estado sin ver a mi familia. Uh-huh. ¿Tú resides en Miami? Yo resido en Miami. Ajá. Y mi familia en Puerto Rico. Y las vamos a las presentaciones, que es de repente lo que la gente en ese instante quiere escuchar. Las presentaciones de Cheyenne serán los días viernes, o sea, mañana, en el Jockey Club del Perú. Es una gran cena show. El día sábado, un concierto en el mismo lugar, en la Peluz del Jockey Club del Perú. Y el día domingo a las 8 de la noche, Mario. Sí, el domingo a partir de las 8 de la noche, bueno, de las 7 en el Colegio Carmelitas. ¿Será el mismo show que vimos en Cali, digamos, el mismo tiempo de duración y todo? El mismo tipo de show es el que estoy haciendo en toda la gira, uh-huh, no solamente en Cali, que voy a hacer aquí en Perú. Es básicamente el mismo concepto que se está llevando toda la gira, con la escenografía, con los bailes, los bailarines. ¿Por qué no hablamos un poco de tus bailarines? Quedé impresionada con ellos. Hay un chinito que es... Sí. ¿No? Es que baila muy bien. ¿Tú te lo esperas de alguien moreno? Exacto. Yo me lo esperé del moreno que había, pero del chinito me quedé impresionada. Dije. No, son gente que tiene mucho talento. Fui a Los Ángeles, como te comenté hace un momento, estuve 1 mes y medio haciendo la coreografía con Jerry Evans, que fue el que le hizo la última gira a Paula Abdul. Y estuvimos ahí trabajando en Los Ángeles, se hizo un casting y ahí salieron estos 6 talentos. Pero anteriormente, en la gira que yo había hecho anteriormente, usaba más mujeres que hombres, usaba 3 mujeres, un hombre o 3 mujeres y 2 hombres. Ahora hay 4 hombres y 2 mujeres. Y es por concepto, porque el show es mucho más agresivo, mucho más fuerte, que tiene mucha más fuerza. Y entonces hay un chino, hay 2 negros, sí, hay una rubia. Rubia, hay una también. Hay una morena que está como quiere. Tiene mucho talento. Tiene un talento, mira. Grande. Que hay que ir a verlo. Que hay que ir a verlo. No, de veras, su talento. Su talento. Hay que ir a verlo. O sea, en escena son todos ellos y Cheyenne. Y detrás de escena está la banda, si a eso te refieres. Detrás de los bailarines están los músicos también, que son excelentes. Y detrás del escenario pues está Patricia Vega, está William Pinzón, uh-huh, está Lee, está Joe, está Kenny, que son mis técnicos de sonido, luces, ingeniero de stage, de escenario. Y un sinnúmero de personas que trabajan muy fuertemente. Está el dominicano. Caray, ¿qué tiene que hacer Patty para engreírte? Por ejemplo, si está... ¿Para qué? Pati, ¿podrías pasar? Me encantaría que pases. Pati, pasa un ratito. Es una de las manos derechas de Cheyenne. Pati, venga, pasa un ratito y quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás, madre linda? Oye, un placer. Muy, muy agradecida, imagina. Toma asiento, Pati.
Pati linda, cuando Chayanne se enoja, ¿qué es lo que tienes que hacer tú para calmarlo? Cuando se enoja, porque todos nos enojamos, ¿qué haces tú para calmarlo? Decir, oye, para. Pues te digo que pocas veces sucede, dale, ¿no? Pero cuando se enoja es de tener miedo. Entonces la mejor actitud es irse y dejarlo solo. Floreando solo, gritando solo. Que se calme. Nunca, no, cuando no, te enojas, mija, ¿qué sueles hacer? Pero quedarme calladito y sentado y decir por qué salieron las cosas como no, como no estaba hecho, ¿no? ¿Eso quiere decir que tus peores enojos son cuando no sale algo bien en el show? En el show o fuera del show, también hay situaciones fuera del show cuando llegas al país, la organización, la puntualidad, lo del escenario, todo lo que se había, dicho, por ejemplo, en el contrato, en una salida cuando salimos de Miami, que vamos a decir estamos 9 meses sin volver a Miami. Uh-huh. Hay un sinnúmero de cosas, o sea, son muchos países, mucha la responsabilidad. Las 10.000, 20.000, 25.000 o 30.000 personas que están al frente de uno no sabe los problemas que uno tiene detrás del escenario. Entonces uno trata de hacer lo mejor organizadamente las cosas para que las cosas salgan bien en esa tarima. Ellos no saben si tú tuviste problemas con tus equipos, si tuviste problemas con la transportación, y ellos no quieren saber esos problemas. Ellos no saben, ellos que no te llegó la ropa y que Pat tenía que salir por todo Lima a comprar la ropa que tiene puesta hoy, por ejemplo. No tienen que saberlo. Caray. Pero cuidar a Chayanne es muy difícil. Es bastante difícil. Tú viajas incluso en la limusín con él. Sí. Y alguna vez te habrá caído 50 cosas. Sí. Es difícil. Te digo que es una responsabilidad muy grande porque para mí la prioridad de Chayanne, ¿no? Cuidar que todos los detalles estén hechos. Nosotros, no sé si será una virtud o un defecto, somos perfeccionistas. Uh-huh. Y de la manera que nosotros damos, esperamos recibir de parte de la organización de cada país. Entonces, cuando tú llegas a un país, esperas que todo esté en orden, que te reciba la limusina o el auto que pediste, uh-huh, que todas las cosas se den bien, que cuando llegues al hotel encuentres tu limusina y todas las sencillas cosas que pide Chayanne, que son nada comparado con lo que piden otros artistas. Sí. Pero si empiezas a ver que esas cosas están fallando, entonces empieza la preocupación. Pero además es encontrar lo que se tiene planeado, porque si sí, tú vienes y tienes un problema adicional a los que de todas maneras llevas adicional, en el sí, viaje, entonces es por demás. Exactamente. Chayanne, hagamos de cuenta, Pati, Chayanne no está contigo. Ya no trabajas más con él. ¿Quién es Chayanne, Pati? Después de 5 años te pregunto, ¿quién es Chayanne? ¿Quién fue Chayanne? Es una persona súper sencilla, cordial, muy fácil. Es un buen amigo y te digo que en este negocio tú tienes que estar aquí más por cariño, porque de verdad es muchísimo el sacrificio que implica trabajar en este business. Sí. No tienes derecho a una vida personal, a una vida privada. Todas tus 24 horas son disponibilidad de trabajo. Tú tienes muy pocos años, Chayanne, 23. ¿Es difícil no tener vida privada? ¿24? Ay, ay, ay. Sí. 24 años. Oye, ¿y ese arito significa algo especial? ¿Por qué? ¿4 años? ¿Y ese arito significa algo especial? Yo recién lo veo. ¿Fue algo especial? No, es un arito de los nervios. Entonces, cuando vengo a los programas así que me pongo nervioso, entonces empiezo a mover el... No, me he portado muy bien. No te he puesto nervioso. Estoy bien tranquila, de veras. Sí, claro. Mañana en el show vas a ver cuando alguien tire cosas y todo eso soy yo. ¿No es muy difícil? Sí, es difícil. Es una carrera muy difícil. Pero como yo empecé en la carrera desde muy chico, entonces te vas adaptando a todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Cuando hablan personas como Patricia Vega ahora mismo, que es muy pocas veces que tenemos la oportunidad así de estar juntos en la pantalla, te sientes un elogio, ¿no? Te sientes que por lo menos las cosas que hace las hace para el bien, las hace positivamente. Y si yo alguna vez soy exigente, es por el público, ¿no? Porque el público es exigente conmigo. Entonces yo tengo que ser exigente con mi gente. Porque quieras o no, eres la cabeza. Y entonces es la que mueve un poco mucho todo. Pero ella dijo algo, que eras una persona muy sencilla, muy fácil. ¿Eres un hombre fácil? ¿Te consideras un hombre fácil? Muy fácil. ¿Sí? Facilísimo. Entonces algo está sucediendo. Yo lo arreglo en la próxima secuencia de... ¡Aló, Gisela! La nostalgia del ayer. Tiempo de vals, como me dijiste en la entrevista anterior que sucedimos. Tiempo de vals es de repente la canción que te lleva a dar el golpe maduro. De repente una canción más fuerte, diferente. Pero tu canción preferida, ¿cuál es? ¿Tienes alguna? Oye, ¿dónde tienes el micro? Yo dije, Dios mío. Es que uno a veces lo guarda donde quiere. Y estamos en un país democrático. Uno puede hacer lo que quiere, Chayanne, no importa. Y dónde lo tenía en el muslo. Sí, es una canción muy bonita, la de Tiempo de Vals. Me ha dado mucho peso en mi carrera, porque ha sido un cambio, ¿no? También en mi carrera, igual que con este LP de Provócame. Pero yo creo que la canción que más cariño yo le tengo es la de Fiesta en América, porque fue una canción que me internacionalizó. Fue el primer contrato también que hice con la compañía con la que estoy. Y Con la Sony. Uh-huh. Y es que creo que acá, si dices algo así, también no, es un gol. No, nada. No, al contrario, nada. Entonces, nada. Yo firmé con la Ariola, que tuvo fusión con la RCA hace mucho tiempo, hace 2 discos con ellos, y luego cuando firmé con la CBS, actual Sony,
fue que empezó la internacionalización de Chayanne. Y fue cuando Chayanne empezó a crecer en todo lo que era el mercado latinoamericano y anglosajón en el área latina, ¿no? Y entonces yo creo que Fiesta en América es la canción que más mérito merece. ¿El mercado norteamericano, por ejemplo, te preocupa? Sí, claro que sí. Tengo, ahora mismo estuvimos dando unos pasos firmes en el mercado norteamericano con la canción de Simon Says, que fue la canción que la primera canción que grabé en inglés. Sí. Luego de eso hice un comercial. Te cuento que mi mamá me dijo, ay, a mí me encanta ese chico. Sí. ¿Cómo mueve la cadera, Gisela? Y era esa canción. ¿Tu mamá? Mi mamá me lo dijo. Señora, que en casa. Saludo. Saludo. ¿Desde chico movías así la cadera o lo tuviste que aprender? No, desde chiquito. ¿Siempre? Sí. Mira esas cosas de la vida, ¿no? Y bueno, qué cosas que hay. Con el tiempo. Ya nos ha dicho dos cosas, que de chico mueve las caderas y que está en plena etapa de desarrollo, o sea que todavía tiene para largo. Claro, para seguir moviéndola. Lógico, todo está bien, compañero. Cuéntame, entonces la Sony... Y entonces firmé con la CBS y empezó la internacionalización de Chayanne, y en Estados Unidos fue con la canción de Simon Says, con el video que hice y el comercial que hice para la gaseosa Pepsi Cola, que pasó, era la primera vez que un comercial en español pasaba de costa a costa en los Estados Unidos. ¿Pasó de costa a costa la Pepsi Cola en español? De costa a costa en Francia y en Japón pasó este comercial. Cuando los premios MTV y cuando los Grammys, y cuando los Grammy también, y ahora está la posibilidad de grabar un disco en inglés para empezar la promoción en Estados Unidos. Nunca sabemos lo que va a pasar con nuestra vida. O sea, si a mí me preguntabas hace 5 años qué iba a pasar de mí, yo no sé, tendré la oportunidad de conocer artistas, ni lo sabía. Y tu carrera te ha dado muchos logros y seguramente ha cumplido algunos sueños que como ser humano tienes. Entre ellos estuvo el haber querido conocer a algún artista y lograste conocerlo justamente por tu carrera. Sí, es verdad. Yo quería conocer a Madonna, por ejemplo. Quería ¿La conocer conociste? A Michael Jackson, a George Michael, sí la conocí. Por mi coreógrafo, el de Vince Patterson, fue el coreógrafo que le hizo la coreografía a la última gira a Madonna. Y entonces me la presentó. ¿Qué impresión te dio? Y estuvimos hablando de una mujer dura. ¿Ah, sí? Sí, muy, muy ruda y dura de carácter. Muy fuerte de carácter. Digo, conmigo se portó muy amable, no, súper pero es que simpática. No, sí. Pero es una mujer dura. Inclusive físicamente también. Está muy marcadita. Sí, está bien. ¿Te gustan las mujeres marcaditas? O había una novela, La Mujer Marcada, pero tenía una marca acá terrible, querido. Pero digo, ¿te gustan las mujeres marcadas de músculo o no? Sí, me gusta que sea grande. Grande. Yo que taco me traje el mío. Bueno, pero los míos son tacos, nada más. Michael Jackson, ¿qué impresión te dio? A Michael no lo conozco. A George Michael sí, a Kenny Rogers. Estuve con Stevie Wonder y son gente que súper sencilla. Súper sencilla, es que... Las grandes estrellas yo lo he descubierto porque he entrevistado a muchos que yo considero son grandes. Las grandes estrellas son los más sencillos. ¿A ti no te lo parece? Sí, es verdad. Y es que no... Es que uno está aquí para trabajar y cuando uno trabaja es que consigue las cosas, ¿no? Y cuando tú trabajas tan arduamente y tan fuertemente es que te das cuenta de los éxitos que estás alcanzando y vas creciendo y creciendo y creciendo. Uno no tiene que ser ni pedante, ni egoísta, ni nada por el estilo. Simplemente uno tiene que ser uno y esa es mi filosofía en esto de las giras y en mi persona y en mi carrera, ¿no? He dicho siempre desde que comencé la carrera que las estrellas están en el cielo, que lo que estamos en la tierra solamente lo que tenemos que hacer es trabajar para conseguir las cosas que queremos. ¿Crees en Dios? Sí. Creo en Dios, soy católico. Sí, me preguntaban y yo de repente lo iba a olvidar. Háblame de Elmer Figueroa. ¿Quién es Elmer Figueroa antes de conocer a Chayanne? ¿Cómo eres? Bueno, ¿en la intimidad de tu hotel a veces o en la intimidad de tu hogar? Elmer Figueroa ha tenido muy poco tiempo. Chayanne lo tenía en la esquina del cuadrilátero y lo dejó libre un tiempo después de 12 años de estar trabajando arduamente. Se fue de vacaciones Elmer Figueroa, la pasó súper bien y luego regresó. Engordó un poco, no, se portó mal. Para nada, bueno, eso es bueno, eso es bueno de vez en cuando. Pero... Es salud. Y Elmer Figueroa es una persona totalmente tranquila, es un tipo relajado, es una persona que le gusta estar con la familia, como te he comentado anteriormente, hogareño y agradecido con las cosas que le ha dado la vida. Ese es Elmer Figueroa. ¿Qué no le gusta a Chayanne, Patita? ¿Qué no le gusta? ¿Qué no le vayas a hacer nunca? Yo tengo que averiguar todo, Chayanne. Odia la deslealtad, la falta de honestidad. Básicamente eso. ¿Tu signo es cuál? Cáncer. Caray. Bueno, yo soy muy amigo de mis amigos. Son muy pocos los que tengo, pero cuando consigo un amigo, eso hay que conservarlo. Y algunas veces soy un poco egoísta con las personas a las que quiero. Pero esto es una paradoja que se da en los artistas. Se supone que se debe tener 1 millón de amigos. Y en realidad, cuando haces artista, te tiene menos por la
por lo que sucede, ir a un país y no poder conocerlo. Exacto, y cuando alguien te traiciona, ahí es cuando uno se siente mal y se siente... Porque tú vas viendo que tus dedos te van sobrando y que exacto, cada día hay menos amigos. Exacto. Uh-huh. ¿Qué planes? Vámonos con el regalito que le tengo. Tengo un regalito más para ti, para que te lo lleves de recuerdo. Nada. ¿Está conmigo? ¿Dónde está? Ok. Es algo chiquito, pero que es... ¡No! Que me vas a traer tú a mí. No, tu presencia es el mejor regalo. No solo como programa. El mejor regalo que de verdad hemos podido tener cada uno de nosotros. El poder conocerlos a ustedes. Bueno, este es algo que hemos enviado a hacer y tú eres el primer artista que lo recibe. Y ojalá que te guste. A ver, no sé, ábrelo, ojalá claro, que te guste. Y eso sí nos va a tener siempre presentes porque tiene nuestra marca. Y no que seamos las mujeres marcadas ni nada, pero sí tiene nuestra marca. A ver, ojalá que le guste. Ojalá que haya quedado bien. Yo recién lo voy a ver también. Me lo han dicho, no, sí que lo hemos hecho quedar bien. Sí que está bien. Ok. Ya está. Es un pisapapeles con nuestro logo. Y espero que siempre lo tengas. Es la primera persona que lo decide. El aplauso para él. Y ojalá que lo traiga suerte, que mucha gente como tú lo reciba. Aló, Gisela. ¿Tu oficina dónde funciona, Cheyenne? ¿En Miami? En Miami, sí, en Coconut Grove. Funciona la oficina mía. Yo tengo una residencia en Miami. Mi familia vive en Puerto Rico. Pero todo mi movimiento artístico se mueve desde Miami. ¿Cuál es la persona que más quieres en el mundo? ¿A quién quieres en el mundo? ¿La que más quieres en el mundo? Mi madre, obviamente, es la persona que yo más quiero en el mundo. ¿Y después de tu mamá? Mi hermana. Bueno, mi padre, que no se vaya a poner celoso. Caray, papi, bueno, sí. Debe estarte viendo. ¿Qué voy a decir? Yo es que quiero a mi familia mucho. Mis padres los adoro, los añoro muchísimo. Algunas veces uno se pone melancólico en la gira porque, o sea, es demasiado mucho el tiempo que pasa uno sin ver a los suyos. Algunas veces dirán, oye, que mucho habla de la familia. Pero es que es verdad, yo le tengo un gran cariño, un gran afecto a mi familia. Ha sido un apoyo incondicional el que ellos siempre me han dado a mí, ¿no? Pero y como buen cáncer, yo he notado en estas dos oportunidades que hablo contigo, que recordaste en la primera a tu hermana. Como buen cáncer, yo creo que protege mucho a la mujer y todo, ¿no? A la mamá, a la mujer, sí, que es lo primero que nombras, ¿no? Sí. ¿Eres muy protector? Muy protector. Bueno, pero yo te protejo ahora. Muy protector. Si me esperas solo un ratito, ¿te parece bien que despidamos el programa en la próxima secuencia? Claro, claro, con gusto. Bueno, yo quiero brindar un súper aplauso porque para y ya enough. A veces para tener artistas se tiene que hacer 4,000 cosas. Muchas veces digo, y sabe qué, no puede salir, realmente no puede salir. Y este caballero y su equipo han venido hasta acá cumpliendo una promesa, pero creo que más que cumpliendo una promesa, porque pudo haber tenido cualquier pretexto, está con nosotros y se queda para finalizar el programa en la próxima secuencia. Gracias, Shaya. Ya volvemos, ¿ah? Estamos hablando sobre Julio Zavala, quien también estará mañana con nosotros. Y Chayanne me dice, mira, Gisela, ese sí es de mis súper amigos, ¿cierto? Así es, sí, sí. No nos vemos, algunas veces no llama a ese tipo de amistad porque está uno viajando y hay muchos compromisos. Pero cuando se ve el afecto, se ve el cariño, ¿no? Okay. Y cada vez que nos encontramos siempre hay un cariño, siempre hay un chiste. Venimos riéndonos todo el camino de Paraguay para acá porque estuvimos juntos en el escenario. ¿Cómo fue? Bueno, buenísimo. Súper bueno, súper bueno. Y aparte es una persona muy trabajadora también y es una persona muy cariñosa. Ya lo verás mañana. Sí, mañana te espero, Julio Zavala, con todo el cariño. Cheyenne, ¿alguna vez te pasó algo que no creías que te iba a suceder en un escenario de parte de alguna fans, algo que te aventaron o algo que te dijeron? Por ejemplo, sé que cuando estabas en Los Chicos, ¿te agarraron una vez el pompis? Ah, no, eso ni... Y ahora también. ¿Te lo agarran todavía? Todo el tiempo, Gisela. ¿Y tú qué tal? ¿Tú qué tal? Yo me hago el de la vista larga. Ay, tú sigue nomás. Oye, o sea que te lo agarran como quieren, ok. Y bueno, y digo, cuando pasan esas cosas, tú sigues. ¿Otra de las cosas fuertes que te habían pasado después del pompis, te agarraron otra cosa? Sí, las niñas son muy cariñosas. Caray. Caray. Sí, pero eso es afecto. Claro, ese es el cariño que se recibe del público, al que uno se ha entregado. No, me han pasado otras cosas. Por ejemplo, yo he llegado después de un concierto, no sé si te lo conté, al hotel y he visto, y cuando me estaba quitando la ropa, vi tres chicas debajo de la cama y dos en el closet que no, estaban ahí esperando. ¿Cómo ingresaron? Pero tenían ropa. Pero era para un autógrafo lo que querían y después yo no las dejé salir del cuarto. ¡Caray! Oye, pero ¿cómo pudieron ingresar? No, ya salió. Te contaron su aventura, cómo habían hecho para... Sí, quitar. Habían quitado las celosías de la habitación, que era una habitación baja. Y habían entrado y habían cerrado la cortina, todo igual, todo estaba intacto. Y cuando yo llegué fue que me fijé en un zapato que había caído debajo de la cama y estaban ahí.
¿Tuviste que llamar a alguien? Estaba llegando, estaba toda la gente conmigo y entraron. ¿Qué pasó? Y yo, no, nada, tranquilo, cierra la puerta. No, y uno siente de repente a veces como pena decirles, oye, disculpen, pero la cosa no es así, ¿no? No, lo que querían era un autógrafo, luego salieron y no pasó absolutamente nada. ¿Estás convencido tranquilo que solo querían el autógrafo? O sea, ¿en tu conciencia está eso, que solo sí, querían eso? Sí, yo creo que sí, en la de ellas no sé. Pero por lo menos, oye, pero de verdad, ¿eso dónde fue? Eso fue en Costa Rica. Caray. En Costa Rica. Es decir, en todas partes el público siempre te ha tratado anécdota muy bien. Muy bien la gente. Bueno, ya lo has visto aquí en la entrada, no lo esperaba y también llevaba 5 años de ausencia en el Perú. Yo me acuerdo cuando vine hace 5 años que estuve haciendo una presentación para los medios de comunicación, luego me fui del país. Y ahora después de 5 años que he regresado y he visto que la gente no se ha olvidado de mí, está ahí, está allá, espero que los conciertos vayan bien, ¿no? Mira, bueno, hace 5 años yo no estaba porque si no yo hubiera, ya te hubiera conocido, pero bueno, ya me tengo que ir. Antes, quiero pedirte un súper favor, gracias por las enanas que me tienen. Baja un poquito la voz. ¿Por qué no hacemos, si también lo hago, preferiría que lo hagas tú, un poquito del, fuiste un trozo de hielo y eso? Dale. Dale, Pati, por favor, dale, así. Fuiste un trozo de hielo en la escalera, una parte de mí que se marcha con la frialdad que tuviste al decirme adiós. ¡Basta el show! ¡Bueno! Y el show se dará el día de mañana en el hotel, en el Jockey Club del Perú, en el Jockey Club de mañana, del Jockey Club del Perú, mañana a las 8 de la noche. El día sábado, gran concierto también en el Jockey Club. Y el día domingo, la función del concierto en el Colegio Carmelitas. Bueno, Pati, muchas gracias. A todo tu equipo que son tan buenos y tan amorosos. Y las gracias de todos los periodistas que han podido cubrir su nota esta tarde. Que ayer yo le pregunté a algunos periodistas, oye, ¿cómo estuvo Chayanne? Y todos me dijeron, súper simpático, re amoroso. Y gracias por todo mi público. Por un público que te quería ver, por un público que quería que estés acá. Y para ser sincera, por Gisela Valcárcel, que también quería tenerte en casa. De verdad que de pie sí. Muchas te gracias. Brindo un fuerte, fuerte aplauso todos, para gracias. Chayanne, que me concedió el placer de su compañía. Oye, toda la suerte del mundo. Para que no se queden sin la foto. Ya está. Muchas gracias. El aplauso nuevamente a ustedes. Chofer. Entonces ya no pueden correr tanto. Mucha gente que lo espera. Y si usted quiere vivir esto conmigo, quédese. Porque ahora, ya, cuando diga 1, 2, 3, ahí están llegando, por favor. Vamos a la unidad móvil desde fuera, por favor, señor director, para que podamos cubrir el ingreso y no nos perdamos ningún solo detalle de la llegada de este ídolo que nació en Puerto Rico, cuya edad es 23 años. Su sueño erótico, dice, estar en una isla con su harén personal y además vestir con nada, solo como Dios lo trajo al mundo. El color de ropa interior que le gusta, me comentan, es el negro. Primera vergüenza, cuando cantaba en Los Chicos, que era un grupo, una muchacha lo pellizcó en el pompis, dice. Ay, Dios. ¿En mío. ¿Dónde? En el pompis. Lo que tú tienes es atrás y yo lo tengo un poco más, pero así es. Pero, ok. Tipo de piropos que le gusta, dice que le gustan los románticos y en doble sentido. Uy, sí que ha habido toda una congestión, yo la estoy viendo ya en la pantalla que tenemos aquí a la izquierda, pero... ¿Qué?